Hello, good evening, my friends. Welcome to another English class. I'm checking that some of you are moving. Estoy revisando que algunos de ustedes vienen pues como de camino, right? So, just let me review something. Solo déjenme revisar algo. Okay, so let's see who do we have here. Vamos a ver a quién tenemos por acá. I know some of you are like moving. Sé que algunos de ustedes van pues desplazándose from your job to your house. So let's see, Jonathan, good evening. Hello, good evening, teacher. Okay, how are you tonight? Everything in order, okay? Yes, all perfect. Okay, very nice. Yes, thank you. Okay, we have also Xochitl. Good evening. Hi, teacher. Good evening. How are you tonight? Great. And you? Okay, I'm perfect. Thank you for asking. Very nice. And thank here you. We have also Antonio. Hello there. Hello, teacher. Good evening. Everything okay? ¿Todo bien? All right, teacher. Okay, very nice. Good. Thank you. Okay. We're going to study daily routines, rutinas diarias. Cosa que ya habíamos, pues, también tenido la oportunidad de revisar anteriormente, okay? Daily routines. This is class number 8, clase número 8. Recordarles que, pues, solo nos queda mañana y pasado, ¿verdad? De ahí estaríamos en pausa por las vacaciones y luego retomaríamos las clases después de Semana Santa y les voy a pasar la fecha para que no tengan ninguna dificultad. So, the same as saying, igual decir, que es importante completar la unidad 2 y el examen de medio curso, que es el midterm. Así que, ya estamos pues enterados de esos detalles, ¿ok? We're going to, well, we're going to check these. Ways to say yes. Formas para decir sí. De un par de segundos para que puedan anotar estas palabras y ya iniciamos con la pronunciación. In this case, we have just 5 ways, solo 5 formas. La primera es, of course. Y es importante, pues, destacar que la palabra OF se pronuncia of course. Cuando tenemos esta palabra con dos F, esa sí se pronuncia of. De lo contrario, ¿verdad? Of course. De hecho, pueden sonar una F, pero muy suave, si gustan. Pero, of course, tenemos la otra que es sure. Ok. Y, ok, también tenemos definitely.
Es como que si fuese de esta manera, definitely, aunque se escribe definitely, ¿verdad? Definitely. Y tenemos la otra que es absolutely. Igual la E se omite. Se escribe absolutely, pero se pronuncia absolutely. ¿Ok? Of course, tenemos sure, ok, definitely, absolutely, definitely, absolutely. Ok, now let's move to another part. Eso está bastante fácil, bastante práctico. Vamos con esta parte de agree versus don't agree. Cuando ustedes dicen agree o alguien dice agree, está diciendo estoy de acuerdo. Ejemplo de eso. Y si alguien dice don't agree, significa no estoy de acuerdo. Sé que estamos acostumbrados que para decir estoy decimos am, ¿verdad? I am. Pero en este caso el verbo agree, pues básicamente significa eso. Estoy de acuerdo y I don't agree, yo no estoy de acuerdo. So here we have five statements. Tenemos cinco enunciados. In which I'm going to mention one by one. When I called you with attendance list, cuando lo llame con la lista de asistencia, voy a mencionar cualquiera de estos. Y ustedes me van a decir, I agree, o me van a decir, I don't agree. Recordando siempre que cuando decimos, I agree, es yo estoy de acuerdo, y I don't agree, es que yo no estoy de acuerdo. La primera es homework should be banned. Cuando decimos homework should be banned, se refiere a que la tarea debería de ser eliminada. Ojo con eso. Las tareas deberían de ser eliminadas. Number two, abortion should be legal in the country. El aborto debería ser legal en el país. Number three, plastic bags should be banned in the country. Las bolsas de plástico deberían de ser eliminadas en el país. Four, euthanasia should be legal in the country. La eutanasia debería de ser legal en el país. And number five, death penalty should be legal. La pena de muerte debería ser legal. So I'm going to call you one by one. Le voy a mencionar cualquiera de estas. Si ustedes me dicen agree or don't agree. Alexis, sé que me había comentado que estaba pues un poquito indispuesto. Ok. Después iríamos contigo, Alexis. Thank you. Ok. Vamos con Christian. Hi. Ok. Christian no está. Daniel Bonilla. Hello. Okay, maybe not available. Vamos con, bueno, Ernesto. I don't know if Ernesto is here. Maybe not. Hello. 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 Okay, Ernesto. Number one, homework should be banned. La tarea debe ser, debería ser eliminada. Agree or don't agree? I don't agree. You don't agree? I don't agree. Okay, thank you. We go now with Francisco. Hi. Hello, Francisco. Okay. Number two. Abortion should be legal. I don't agree. You don't agree. Thank you. Okay, Fer, are you there? Hi, teacher.
Hello. Number three, plastic bags. I agree. Okay, you agree. ¿Estás de acuerdo en eliminar las bolsas de plástico? Nice. What about Jonathan? Eliel? I'm here, teacher. Thank you. Okay, Eliel. What about number four? Euthanasia should be legal. I agree. You agree. Okay, thank you for your answer. We go now with Antonio. Hello, Antonio. Hello, teacher. Okay. Number, let's see. Five, death penalty should be legal. I agree, teacher. You agree. Yes. Thank you. Very nice. Yes. Remember, all your opinions are important. Todas sus opiniones son importantes. Okay. Thank you. We go now with Edwin. Hi, hi, teacher. Yes, Edwin, are you there? Okay, number one, homework should be banned. What do you think? I don't agree. You don't agree. Are you sure? Qué estudiosos me salieron ustedes. Okay. What about Josué Isaac? No, no está Josué. Okay. I can answer, teacher. Okay, Alexis. What about number two, abortion? Should be legal in the country? I don't agree. Okay, you don't agree. Thank you. Very nice, Alexis. Okay, Karen, are you there? Vas de camino. So. Hello. Hi. Okay, number three, plastic bag. I agree. Luis, Benjamin, creo que viene manejando, no sé. Marcela, hello. Hi, teacher. Hello, okay. Number four, euthanasia should be legal. I don't agree. You don't agree, okay. Thank you. Mayeli creo que venía de camino, ¿verdad, Mayeli? No sé si venía igual que Mayra. Okay, so Melvin, are you there? Good evening, teacher. Okay. What about number five? Death penalty should be legal. Agree or don't agree? I don't agree. Okay, thank you. Oscar viene manejando, me comenta. Rigoberto, hello. Hello. Okay, Rigoberto. Teresa. Hi, good evening, teacher. Hello. Okay, Teresa. Number one, homework should be banned. I agree. You primera que es sincera, okay. You agree. Thank you, Teresa. No quiere tarea, dice. Te voy a dejar más tareas por eso. Okay, thank you. Xochitl, hello. Hi, teacher. Okay, number two, abortion should be legal. What do you think? I don't agree, teacher. Okay. You don't agree. Thank you. Okay, we're going to start with you. Remember that when you listen to one statement, cuando escuchen una, una afirmación o un enunciado, you can say, I agree, estoy de acuerdo. I don't agree, no estoy de acuerdo with something, okay? Remember, for example, yeah, the penalty, you can talk about different things, about gay marriage, el matrimonio, ¿verdad?, de homosexual. You can talk about teen pregnancy, ¿verdad?, embarazos a temprana edad, o
teen marriage, embarazo, perdón, matrimonio jóvenes. Okay, you can think about that and you can say, yes, I agree or don't agree. For example, if people want to have 10 kids or 8 kids, cuando quieren tener 10 niños, 8 niños, you agree, you don't agree. Okay, it is a personal point of view, but it is important to show your opinion. Okay, so thank you. Very nice. Remember, we were studying about descriptions, right? Les doy un par de segundos solo para que recordemos estas descripciones físicas. Okay, here we have young, joven, old, mayor, o alguien viejo, vieja, ¿verdad? Sin ánimo de ofender, ¿verdad? Alguien mayor. Slim, delgado. Fíjense bien, slim. Have you noticed there is some clothes items, hay ropa que es slim fit, ¿verdad? Que es como un poquito pegada. Thin. Tenemos la palabra thin que significa delgado, pero nosotros a los salvadoreños decimos que cuando alguien es seco. Because in Salvador, it's different to say delgado and to say seco. Delgado y seco hay una diferencia grande, ¿verdad? Entonces, el seco es como un palito. Chubby. Chubby significa rellenito o llenito de amor, como podemos estar la mayoría. Okay, so it's another form to say a person that is kind of heavy, una persona que es un poquito pasadita de peso, pero no es gordo o gorda, que es fat. Fat es gordo. O podemos decir obese, que es obeso. But chubby is like, maybe, a common Salvadorian. Un salvadoreño común es un tanto chubby ahora en día, porque comemos más comida rápida. Strong es fuerte, weak es débil, bold es calvo. Tall, esta palabra es importante, tall es alto. Short es pequeño, cute es lindo, pretty, bonita, ugly, feo. Y tenemos brown skin, que es piel morena, y white skin, que es piel blanca. Also, here we have personality adjectives, okay? Here we have mean, cuando alguien es malvado, mean. Tenemos también shy, ¿verdad? Que es callado o tímido. Es similar, ¿verdad? Callado, tímido. Intelligent, polite, talkative, generous, hardworking, outgoing, lazy, tidy, rude, brave, aggressive, quiet, sensitive, messy, coward, silly, peaceful, affectionate. Bien, entonces tenemos estas, ¿verdad? Que prácticamente, pues, significan talkative, platicón, ¿verdad? Generous, generoso, hardworking, trabajador, outgoing, y así, ¿verdad? Tenemos messy, que es desordenado. Y lo contrario es tidy, que es ordenado. Ahora vamos con una más. Hair, el cabello. Hair, fíjense bien. Well, I guess most of us have black hair. Creo que la mayoría tiene cabello negro. A excepción de algunos. Principalmente algunas participantes, mujeres que tenemos acá. Si el cabello es rubio, es blonde, blondie, brown, café. Fair significa como canoso. Ginger es, podría ser, bueno, es como rojizo. Gray es plateado, que es gris, dice, pero es plateado. Bold es pelón. Long es largo, short es corto. Straight, liso, wavy, ondulado, curly, colocho. Fringe es el cuando tienen flequillo. Quiero ver si alguien de aquí tiene flequillo. No recuerdo alguna imagen.
No, Marcela no se deja el flequillo, porque el flequillo es aquí, ve. Marcela lo veo que en la foto tiene cabello un poquito más largo, así que no, nadie. Ok, cuando queremos mencionar que alguien tiene un cierto tipo de cabello, podemos decir la siguiente. I have short hair. Pero si queremos decir que ella tiene, por ejemplo, si digo Marcela, Marcela has, puede ser brown hair. Y estamos diciendo que ella tiene cabello café, ¿verdad? Entonces, si quiero decir, por ejemplo, Jonathan, ¿verdad? O Eliel, has también short hair. Pero también podemos combinar short black hair. Estoy diciendo que él tiene cabello corto y negro. Ok. So this is a form to express descriptions about physical appearance. Questions about this? ¿Tenemos preguntas con respecto a esto? Ok. No problem, right? Bien, entonces vamos a hacer lo siguiente. We're going to describe people. Vamos a escribir un par de personas. Veamos acá. Recuerden. Physical appearance. Personality. And hair. Y tenemos el cabello también. Right? Okay. Now what we're going to do is this. Here we have some of this. Luciana, Matías, Natalia, Santiago, Michael, Ignacio, Frida. Lo que vamos a hacer es que les voy a dar un par de segundos para que me escriban en el chat cómo son ellos. Ok. Ponen Luciana is. Luciana es, ¿cómo es? Es alta, pequeña. Si tiene cabello de tal manera es Luciana has. O she has. ¿Verdad? Ok. I'm going to give you this. Y ustedes, pues, me lo completan, please. Recordando que aquí tenemos diferentes tipos de vocabulario. Physical appearance. Personality. Hair. Y aquí tenemos esto. Ok. Me doy un par de segundos y voy a estar pendiente del chat para ver qué descripciones ustedes me agregan.
Okay, let's see here. Sí, en este chat. Aquí sería, en este chat. Vamos a describirlo, podemos utilizar Ignacio, Is, muy bien, Eliel, aquí tenemos. Vamos a esperar un poco más. Okay, thank you. Very nice. Tenemos a Eliel. ¿Podrías leer? Please, could you read your description? I like it. Very nice. Yes. Ignacia is talkative and has short brown hair. Very nice. Interesting. Marcela, what about Frida? Frida is young and she has a short hair. Okay, she has short hair. Very nice. Uh-huh. Yes, Melvin, what about you, Santiago? Santiago has brown hair. Thank you. Okay, Alexis dice Michael has brown skin. Aunque en este caso, Alexis sería Michael is brown skin. Mm-hmm. Thank you. Teresa, Luciana, ¿verdad, Teresa? Vamos a ver. Yeah. Yes, tenemos a Edwin. Teresa, ¿estás por ahí? Ok, yes. Si no. Sí, Teresa, ¿puedes yes. leer? Ok. Okay. Luciano has brown hair and short. Mm-hmm. Sería has brown short hair. Mm-hmm. Edwin, please. Natalia. Natalia has blonde hair and gray skin. Mm-hmm. Skin. Uh-huh. Skin. Air. Skin. Thank you. Okay, so chill, please. Ay, dije, perdón, me equivoqué de nombre. Is Matías has ginger hair. Very nice. Thank you. Ernesto, what about you? Michael has. Michael has short black hair. She okay. white skin. Thank you. Josué Chicas, your turn. Ahorita, permítanme. Luciana is tall, is she, and your hair is brown and straight. Okay, very nice, thank you. Xochitl, please. Ah, ya me lo había dicho, ¿verdad, Xochitl? Sí. Yes. Okay, Fer. Hi, teacher. Natalie is slim. Tiny, long, blonde, hair is parking. Okay, thank you. Karen, and then Antonio. Hi, Natalie is pretty and generous, has blonde hair, long. Mm-hmm. And Antonio, please. Luciana, she has a brown hair, is a tall and white skin. Okay, very nice, thank you. Okay, good descriptions. Buenas descripciones. Thank you. Okay, let's move to. Vamos a ver si comenzamos con
speaking activity. Vamos a elegir a por lo menos a cuatro personas para que describan su fin de semana. Describe your weekend routine. Pueden decir on Saturday I, ¿verdad? On Sunday I. Y pueden utilizar then, pueden utilizar after, and finally. Y todo eso para que les ayude pues a tener prácticamente las ideas unidas. Para eso sirve el after, el then, sirve también el and finally. Okay. So, let's check who, me levantan la mano a ver quién quiere pues participar. Tenemos a Antonio. Okay, Antonio, are you ready with your description? Yes, teacher. Mm-hmm. On Saturdays, I get up at 8 a.m. Mm-hmm. I prepare breakfast until I like to watch TV. Mm-hmm. On Sunday, I like to go somewhere for a walk, preferably to a park. And finally, I return home. Very nice. Very nice. Thank you. Let's listen to Ernesto and then Jonathan. Okay. On Saturday, I wake up and work in the morning and after to work in. On Saturday, the same runs on the Saturday. Okay. Very nice. Thank you. Okay, Eliel, and then we go with Melvin. Okay, on Saturday, I get up at 8. I have a breakfast while I'm watching an episode of the series I'm watching. Then I have the clothes for the week. Then I take a bath. Then I have a lunch. And then I do cleaning. Then I watch another episode of my series and fall asleep for a while. At night, I do the church, and that's all. Okay, it sounds really interesting. Okay, thank you very much, Jonathan. Melvin, what about you? Saturdays, I then taste. A shower, breakfast, eater, watch TV. Mm-hmm. On Sunday, I go to church. Mm-hmm. And finally, I go to the park. Okay, very nice. And finally, yes, of course. Very good description. Thank you. And we go now with Rigoberto. Good evening. Good evening. Saturday I wake up at 5 a.m. Mm-hmm. And go to work at 6 a.m. Then come home after work. Noon. And Sunday. Normally go to Estadio Cuscatlán when Alianza play. Okay, very nice. Sounds interesting. Good, good. Thank you, Rigoberto. Good. You have a very active days. Thank you. Edwin, are you ready? Yes. I normally get up at 8 a.m. on Saturday. Then I have breakfast. And in the morning and afternoon, I check my phone to play. Sometimes I got up and sometimes I don't. On Sunday morning, I tidy up the room. I help with the homework. After I visit my friend for the evening. Okay, very nice. Good.
I guess you have different activities and that's really positive. Thank you. Y terminamos con Oscar. Okay, Oscar, tell us about you. Hi. On Saturday, I get up nine o'clock. I breakfast. Then I work in the children's house. Then it's at my family for dinner. I go back at my house. And Sunday, I go to church after dinner with my wife and go back at my house. No, I wow. Yes, very detailed. Thank you. Good done. Thank you. Well, we're going to continue with the rest in a moment later. But first, we're going to have a conversation about hobbies. Vamos a tener una conversación acerca de los hobbies. ¿Y qué son los hobbies? Son pastime activities. Son actividades son pasatiempos, actividades de tiempo libre. For example, on Saturday or on Sunday, you have, you spend time with your hobbies. Pasan tiempo haciendo, sí, las actividades que a ustedes les gusta. Watch TV, watch series, go to the stadium, go to the park, spend time with some friends, okay? So, here we have this conversation similar to the ones that we have had. Similares a las que hemos tenido, ¿verdad? Entonces comienza la conversación. Hi, dicen el nombre, hello, how is it going? Y dicen, ¿verdad? Si bien, perfecto, más o menos, y así. Y continuamos con esto que ya lo habíamos visto antes. This is a busy week, right? Esto ya lo hemos practicado. This is a busy week, right? Y aquí se le dice definitely, ¿verdad? Definitely. Como las palabras que se les di al inicio de formas de decir sí, ¿verdad? Luego, tell me, que ya la conocemos, tell me, what do you do in your free time? ¿Qué haces en tu tiempo libre? What do you do in your free time? Y ustedes comienzan, y aquí comienzan a decir, I watch TV, I play soccer in the park, y así. And what about you? ¿Y qué hay sobre ti? Let me tell you that, déjame decirte que, y comienzan, I spend time with the family, I go to the church, si van a la iglesia, pasan tiempo con la familia. And that's it. Luego le dice, nice, you have interesting hobbies. Nice. You have interesting hobbies. Dice, bien, tienes hobbies interesantes. You too, tú también. But I notice I don't have your phone number. Pero noté que no tengo tu número de teléfono. That's right. Es correcto. Y aquí dan su número. Y comienzan a dar su número. Luego, and yours y el tuyo. Dan su número de teléfono. Okay, we can be in touch. You can bet on that. Muy bien. Al parecer, Alexis creo que tiene dificultades ahora para enviar. Hello. Hola, una pregunta. ¿Qué quiere decir? Now we can be in touch. Ajá, cuando dicen, okay, now we can be in touch. Okay, ahora podemos estar en contacto. Ahora podemos estar en contacto. Y le dice, you can bet on that. Puedes apostarlo. Mm-hmm. Okay. Thank you. You're welcome. Eliel, ¿podrías ayudarme con la captura? Teacher, ya la enviaron. No, ya la enviaron. Alexis ya la envió. Thank you. Okay, thank you, my friends. Vamos a ir entonces a una práctica y vamos a practicar. Completen esto. ¿Tienen dudas o preguntas con respecto a algún espacio que tenemos que completar acá? Ok. Rigoberto, ¿tenía dudas? Sí, teacher, una pregunta. Dime. Y para decir, hobby dijo de que es para algo que hacemos en nuestro tiempo libre. Es correcto. Es algo que ya no lo hacemos. Que era un hobby pasado y yo ya no importa, pueden decirlo también. Por ejemplo, si ustedes play de piano, si tienen años de no tocar el piano, pero igual es un hobby, que pueden volverlo a hacer. Está bien. Ok, no problem.
Okay, let me check this. Okay. Solo déjeme revisar esto. Les sugiero que den una revisada y pues vamos a ver acá. Ok, see you in a moment. Tómense su tiempo para practicarlo bien y luego regresamos acá a la clase principal. Ok, José, chicas, ¿es necesario que aceptes la solicitud? Oscar, también.
Hi, teacher. Hi, teacher. No, no la tires allí.
Okay. And we're going to check this conversation. Okay, teacher. Dime. Dear Alexis. Yes, I don't can practice because Fanny does answer. Okay, yes, Fanny is busy. Okay, está pidiendo ayuda, pero... No, tranquilo, que Fanny tiene dificultades, ¿verdad? Y todo eso, ¿verdad? Entonces, no, tú tranquilo, ¿verdad? Si quieres participa después, ¿verdad? O no sé si va a participar ya. Si no, tranquilo, tú me dices. Ok, sí, yo le aviso. Thank you. Ok, bien, vamos a ver entonces. A ver si vamos con esto. Siempre recuerden que vamos a agregar los hobbies. Free time activities, ¿verdad? Actividades de libres. Volunteers, tenemos voluntarios por acá. Por lo menos dos equipos, con dos equipos, ¿verdad? Bien, vamos con Oscar en company. Vamos a ver, Oscar, please. Con Marcela. Ok, go ahead. Hi, Oscar. Hi, Marcela. How it is going? More or less, and you? Perfect. This is busy with, right? Definitely. Tell me, what do you do in your free time? Well, I watch TV and sometimes I go to the beach and I listen to music. And what about you? Let me tell you that I sleep more time. Play to the Nintendo Switch, then drive motorcycle, and that's it. Nice. You have interesting hobbies. You do, but I don't have your phone number. That's right. It's 75-66-28-96. And yours? It's 79-29-66-64. Okay, now we can be in touch. You can be on that. Thank you. You can bet on that. Perfect. Very nice. Okay, good job. Let's listen now to Josué Chicas and company. A ver. Okay, con Edwin. Okay, Edwin, very nice. Let's listen. Hi, Josué. Hello, Edwin. How is it going? I'm fine, thanks. And you? I am perfect. This is a busy week, right? Definitely. Tell me, what do you do in your free time? Well, I listen to music, see a movie, play basketball. What about you? Let me tell you that I ride my bike, play soccer, and watch TV and movies. And that's it. Nice. You have interested hobbies. You too. But I noticed I don't have your phone number. That's right. It is 79-47-49-61. And yours? It's 76-30-6407. Okay, now we can be in touch. You can be on that. Very nice, thank you. You can bet on that. Good pronunciation, lo hicieron bien. Se nota que lo habían practicado más o menos. Thank you, my friends. Mayeli, yes. Terminamos con Mayeli and company. Ok, esa es la de ayer, ¿verdad? No recuerdo si estuve con Karen. Es la de ahora, similar a la de ayer. Uh-huh. Uh-huh. Ok, ¿estuviste trabajando con alguien? Ayer estuve trabajando con Karen, en realidad ahorita no me conecté con nadie. No, es por lo de ahora, porque estuvieron trabajando ahora, ok. Si no, esperamos un momento, ok. Ok, entonces. Thank you. Ok, ok. Well, let's continue with that. Tenemos acá.
Ahora vamos con algo que es súper importante con respecto a los sustantivos. Ok. Here we have plural nouns. Tenemos el plural de los sustantivos o de los nombres. Ejemplo, lo más común es que se le agreguen S a los sustantivos. ¿Cómo así? Ejemplo, vamos con book. La palabra book significa libro. Le agregamos una S y ya no dice book, sino que dice books, ¿verdad? Y al ser así ya no decimos book, libro, sino que decimos libros. Similar a cat, que significa gato. Cats, gatos. Dog, perro. Dogs, perros. Y así sucesivamente, estos son plural nouns. Fácil. Igual que español. Tenemos carro, decimos carros. In English, car, cars. Ok, we don't have problem with this. Estos son los sustantivos regulares, pero tenemos otro tipo de sustantivos que es posible que nos dé cierta dificultad. And we're going to study this type of irregular nouns. Son los nombres o los sustantivos irregulares. ¿Cuáles son estos? Ejemplo, tenemos acá person, que significa persona, pero para hacerlo plural decimos people. Fíjense bien. Person, people. Entonces, por ejemplo, digo one person, una persona, pero puedo decir three people, tres personas. Y aquí person no se le agrega S ni decimos peoples. Si se dan cuenta, ninguna de estas palabras tiene S, sino que ya son irregulares, o sea, cambia. Tenemos foot, como football, ¿verdad? Y también tenemos feet, que significa pie. Foot, pie. Feet, pies, no piezas, pies. Tenemos luego tooth, ¿verdad? Y tooth sabemos que significa diente. Teeth, diente. Miren qué importante, child. Child significa niño. Children, niños. No es que aquí le vamos a agregar una S para decir childs. Mm-mm. ¿Ve? Children y sin S. Ya se entiende que children significa niños. Tenemos mouse, que es ratón, mice, ratones. Este no cambia, miren. Ship no cambia y fish, aunque puede ser one fish or three fish. Bien extraño es. Leaf es hoja, leaves, hojas, goose, ¿verdad? Que es ganso, geese, gansos, woman. Miren qué importante, woman, mujer. Como la canción de John Lennon. Y tenemos women. Women, women, que significa mujeres. De igual manera, acá pueden ver, en la parte de arriba tenemos otro ejemplo. Man, hombre, como Superman, Spider-Man, Batman. Y también tenemos la palabra men, que significa hombres, como X-Men, los hombres X, X-Men, ¿ok? So, this is very important because we can have like... confusions, podemos tener confusiones con los sustantivos. Esto es un tanto extraño porque tenemos que aprendernos, pero tienen hasta cierto tipo, pues, como lógica, ¿ok? Así que necesito que me elijan uno de estas palabras y me van a escribir en el chat. Ejemplo. Me escribe for. Y aquí tenemos four women. Y estoy diciendo cuatro mujeres. ¿Ok? Pueden elegir cualquiera de estas. Voy a estar esperando en el chat.
Okay, and we go with, yes. Uy, tenemos bastantes. Sí. Excelente. Vamos a ver si alguien tiene una confusión acá. Mm-mm. Yeah, perfect, my friends. Bien hecho. Así que tenemos esto. Lo que sí es que tiene, bueno, debemos de tener en cuenta la pronunciación, ¿verdad? People, feet, did, children, mice, sheep, fish, leaves, geese, women, y aquí men. ¿Ok? Bien, continuamos con un repaso de lo que vimos la vez. Yesterday we studied about verbs. Se recuerdan que estuvimos viendo sobre los verbos. Esta imagen ustedes ya la tienen, ¿ok? Ustedes ya tienen esta imagen y no va a haber ninguna dificultad por el hecho de que, pues, ya hemos practicado hasta cierto punto, ¿verdad? Varios de estos verbos. Pero les explicaba que para las terceras personas, que es he, she, it, ¿verdad? Las terceras personas, cuando la vamos a conjugar, cambia. En afirmativo le agregamos S. Y en la negativa le agregamos doesn't. Para los demás son don't. ¿Ok? Pero tenemos otros casos. Por ejemplo, rules for third person singular he, she, it. ¿Verdad? Entonces vamos a hacer un ejercicio en este momento. Fíjense bien. Ya tienen también esta imagen. Normalmente cuando termina en K, en T, en M y así, o en la letra E, solo le agregamos este S, ¿verdad? Por ejemplo, work, works, it, eats. Si termina en Y, le vamos a cambiar a IES, pero también tenemos una excepción. Si termina en Y, pero antes va una vocal, entonces solo S. Y si termina en O, en X, en H o en S, le vamos a agregar ES. Goes, washes, watches. ¿Ok? Bien. En este momento vamos a agregar. Fíjense bien. Solo quiero que elijan uno. O he o me eligen she. Cualquiera de esos. Y necesito que esta imagen ustedes ya la tienen. Me seleccionen cualquiera de estos verbos. Ejemplo, escribo he, finishes. O puedo escribir she, produces. Cualquiera de estos verbos, no importa en qué nos vamos a basar. En algunos de esos ejemplos. ¿Ok? Elijan uno. He o eligen she. Y me escriben un verbo. Ya cambiándolo a tercera persona. Para que podamos entender mejor manera. Cómo funcionan. Pues. Todos estos. Verbos en tercera persona. Please. Questions about this. Preguntas con respecto a esto. No. Ok, le dejo aquí. Dime. Ah, eso iba. Elegimos he o she y seleccionamos uno de los verbos y lo ponemos en tercera persona. Así es correcto. Así como lo hice en el chat, ¿verdad? Puede ser cualquier verbo e incluso puede ser un verbo que ustedes ni siquiera sepan el significado. Pero como se van a ir por la última letra, si nos equivocamos no hay problema. Yo le puedo ayudar a corregir, ¿ok? Perfecto, los espero.
Muy bien. Vamos acá. Eliel dice, yes, he survives. Karen dice, she creates. Bien, Rigoberto, she specs. Marcela, she clouds. Marcela, no sé. ¿Cuál es ese verbo que elegiste? Ah, vaya. Cool. Este verbo... Este verbo, fíjate que no me había dado cuenta, pero este verbo no aplica porque esto es un auxiliar. Es como okay. Decir, can, ¿verdad? Decimos, she can. Es bien extraño. No me había dado cuenta que aquí estaba. No le he puesto atención, pero vamos a elegir otro, ¿verdad? Ese lo voy a explicar quizás la última semana. ¿Ok? Ok. Entonces voy a poner otro. Pero qué bueno que lo vi por acá. Bien. Fer, ahí. Hola. Ok. Fer, te hace falta la S. She orders. Si no le pones la S, sería ella ordenar. Y queremos decir, ella ordena, ¿verdad? Oscar, yes, produces. Mayeli, no, Mayeli, le agregaste ED. ED es para el pasado. Y ahorita estamos solo en presente. Sí, es, lo puse después con ese. Ok, bien. Francisco, he protects. Luis. Luis también está he drive. Le hace falta la S. Benjamin. Xochitl. Ok, ok. Xochitl, yes, she catches. Daniel, he hides. Mayeli, she needs. Teresa, she speaks English very nice. Josué, she makes cakes. Yes. Brandon, she buys. Christian, she catches. Marcela, she knows. Fer, she orders. Antonio, she speaks. Eliel, she drinks. Christian, he enjoys. En este caso, Christian solo va a la S. Enjoys, porque la Y tiene una O, una vocal antes. Entonces, solo es una S. But well, lo que quería dejar claro era que para las terceras personas en la conjugación cambia y se le agrega S, ES o IES para que tenga sentido. Teacher, ¿y qué pasa si no le agregó eso? Entonces ustedes estarían hablando tipo Tarzán, no se les va a, se les va a entender, pero no va a sonar bien. ¿Ok? Bien, continuamos con Describe your weekend routine. Tenemos algunos que no han pasado todavía. Vamos a ver volunteers, a ver quién me levanta la mano con el emoji y vamos a pasar. Brandon, ¿ready? Yes, teacher, ready. Please, go. Okay, on Saturday, I wake up at 10 a.m. and then I take my breakfast. After I wash my motorcycle and my cars, and I finally and I watch the movie with my family. On Sunday, it's the same. I wake up at 10 a.m. and then go to the park with my son, and after I play soccer. But I finally and visit my mom. Okay, yes, good. A very complete description. Thank you. Fer, we go with you. Hi, teacher. On Saturday, I do general clean on my house and they erase in the afternoon. On Sunday, I sleep all day. I go to the park. What is all these things you have? I am clothes and so many choice. Okay, thank you. Very nice. Okay, we go now with who else? ¿Quién más? Tenemos acá todavía otros que me hacen falta. Tenemos Josué Isaac, maybe.
Karen, a ver si ya están listos. Ok. Josué. Bueno, ¿es un día o los dos? Cualquiera. Okay. Si están los dos, no problema. Ok. On Saturday. ¿Necesitas tiempo? Hola. Hola, no. On Saturday, I wake up at 6 o'clock a.m. And I brush the teeth and take a shower, drive my motorcycle. And finally, at the job, motorcycle. And finally, go to the job. Okay. On Sunday, I sleep until late. And I go to the beach or I drive my bike. Okay, very nice. Thank you. Good. Let's listen to Karen. I don't know if Karen is ready. Okay. On Sunday, I wake up at 8 a.m. Then I breakfast. Also, I take a shower. Next, I clean. Moreover, I go to the university and I watch TV. On Sunday, I go homework. Then I go out with my boyfriend. Finally, I go to sleep at 9 p.m. Very nice. Thank you. Good. What about Mayeli? Okay, on Saturdays, I clean my house, then I wash my clothes, and finally, on Sunday, I dedicate myself to my family and to rest. Mm-hmm. Interesting, very nice, thank you. I like to hear that. Marcela, are you ready? Yes, teacher. Mm-hmm. Please. On Saturday, I get up 6 a.m. o'clock, and I go to my work, and I start my work at 8 a.m. o'clock, and then I finish my work at 5 p.m. o'clock. On Sunday, I get up at 9 a.m. o'clock, and I have my breakfast, and then I clean my house, and after I take a shower, and finally, I prepare for the morning. Very nice. Thank you. Yes, good. Thank you, Marcela. Okay, nice. We continue and later we are going to have the last round, la última ronda, con respecto, ¿verdad? A los que hacen falta. Thank you. And now here we have this. Have versus has. ¿Se recuerdan lo del cabello? We were describing people by using hair, ¿verdad? El cabello. Entonces, have y has significan lo mismo. They are the same, significa tener. But in this case, esta es una excepción. Ya les había dicho, I have explained, que a todas las terceras personas se les agrega S. Según esa lógica, debería de ser haves. Según esa lógica, que a todos los verbos con tercera persona se le agrega S, ES, o puede ser IES. Pero en este caso no. Has es, it's a special case, un caso especial, en el cual tiene una modificación que se va a utilizar has, ¿ok? Entonces, vamos a hacer una actividad sencilla. Ya vimos irregular nouns, así que vamos a utilizar nuevamente cualquiera de estos y vamos a escribir en el chat he or she has. ¿Ok? Les pongo acá un ejemplo. Fácil, ¿verdad? He has two feet. ¿Ok? Vamos a utilizar esto, ya sea he or she. Pueden elegir el número que deseen, ¿verdad? Si se van a hablar de peces, de niños, ¿verdad?
Recuerden, he, she. Y eso, voy a estar pendiente. Okay, let's see. Sí. Brandon, solo que en este caso sería geese, ¿verdad? Porque goose es singular. Christian, yes. He has the fish. Rigoberto, he has 100 leaves. Yes. Eliel dice, he has three women. Él tiene tres mujeres. Qué interesante esto. Okay, so she has two children. Marcela, she has two children. Yes, Karen, she has five children. Mm-hmm. Teresa, she has four children. Yes, Fer, she has six fish. Good. Antonio, he has six feet. Mayeli, he has feet. Okay. Yeah. En las dos ocasiones quise poner diferente y las dos están. No, está bien, está bien. Yeah, es válida. Okay. Sí, un número es válido porque es plural. Marcela, he has two women. Marcela, ¿por qué ese emoji? Él tiene dos mujeres, dice. Ok, I don't know. Es triste. Bueno, sí, para él quizás no. Ok, tenemos Oscar, she has teeth, pretty. Bien, Oscar, quizás sería pretty teeth, al revés sería. Ella tiene dientes hermosos. O bonitos. Yeah. Pretty teeth. Ajá. Pero sí, está bien la idea. Mayeli, he has three women. Mayeli dice que él tiene tres mujeres. Bueno, tienen dos, tres o no sé cuánto. Ok. Está interesante. Brandon, sure. He has two geese. Thank you. He has four mice. He has three fish. Ok. He has Luis, he has three fish. ¿Y por qué no me escribieron que ella tiene tantos pretendientes o caballeros? Solo culpan a los hombres. ¿Qué pasa? What happened? No creo que sean pretendientes. Te digo pretendientes para no hay igualdad de género. No, eso lo están acusando a los hombres que tienen tantas mujeres. Dicen, I don't know why. I don't know why. Suena desahogo, teacher. No, es que miren, pues. Vaya, Brandon, salió de valiente. Yes. She has four men. Vaya. Solo estaban atacando a los pobres hombres que tenían tantas mujeres. Ok. Quizás han conocido gente inquieta. Ok, my friends. 32 minutes, 32 minutos y terminamos la clase. We have studied this, ya hemos estudiado esto, las rutinas, ¿verdad? Get up, take a shower, get dressed, have breakfast, go to work, start work, have lunch, finish your work, arrive home, have dinner, watch TV, go to bed. Mm-hmm. No problem with these routines. Ahora, déjeme revisar esto. Okay. Aquí viene un punto. Ya sabemos cómo hacer las oraciones afirmativas. We already know, ya sabemos cómo hacer las oraciones afirmativas, affirmatives, negatives, las oraciones negativas, porque solo le agregamos don't o le agregamos doesn't. Y ya está. Don't or doesn't, ¿ok? Y ahora vamos a... Let's go to questions. Vamos a las preguntas. Casualmente quiero que noten esto.
para las preguntas. Algo característico. Es que las preguntas parecen oraciones afirmativas. Vea, I get up early. No le hagan caso al signo. You call other companies. They transport the product. We check the policies. O sea, son como oraciones afirmativas. La única diferencia es que llevan do al inicio. Repito eso. Todas parecen oraciones afirmativas. Affirmative. ¿Verdad? Solo que vamos a llevar do al inicio. Para las terceras personas va a llevar does, pero aquí estamos con esto, ¿verdad? Jonathan, can you help me please? Reading number one. And short answers. Yes. Okay. Do I get up early? Yes. Yes, I do. Or no, I don't. Thank you. Very nice. Okay, vamos a ver. Mayeli, are you there? Do you call the other companies? Yes. Yes, you do. No, you don't. Okay, thank you. Josué Chicas, yes. La tercera. Yeah. Do they transport the product? Yes, they do. Or no, they don't. Yes, thank you. En Rigoberto, policies. Mm-hmm. Do we check the police? Yes, yeah. We do. No, we don't. Okay, very nice. Thank you. Well, ahora quiero que nos fijemos en eso. Let's check the same thing as I was saying. Vamos a enfocarnos en esto. Si queremos hacer preguntas. I'm sorry. Ok. Enfoquémonos acá. Si queremos hacer la pregunta, do. Do you live in San Salvador? Do they live in San Miguel? Entonces, esa es la manera de hacer preguntas. Son oraciones afirmativas que simplemente llevan el do al inicio. ¿Ok? Eso es. Para las terceras personas, ¿verdad? Casualmente, no va a llevar do, sino que cuando vamos a preguntar por las terceras personas, va a llevar das. Ya les explico. Ok, como les estaba comentando acá, va a llevar das, pero ya no va a llevar s. Entonces, solo la s se le vamos a agregar casualmente, ¿verdad? En las afirmativas. Eso es todo. Ok. Does he live in Santa Ana? ¿Vive él en Santa Ana? Does she live in Chalatenango? Ok. Así, bien, regresamos nuevamente acá. Y tenemos eso, ¿verdad? Ok. So, here we have this, para que tengamos una mejor punto de vista con respecto a questions, ¿verdad? Las preguntas. No sé si tenemos dudas con respecto a eso, cómo formular preguntas. Tenemos do you speak English? Do you study at night? ¿Sí? En primera persona dijo que era do y en tercera persona does, ¿verdad?
para todos es do, solo para las terceras personas va a ser does, ¿verdad? Bueno, y con el ejemplo que nos dio de primera persona que dice do you live, sería agregarle la S ahí, vea. Do you live, no, do you live. No. Do you live nomás. Sí. Es que los únicos que les agregas S es a las terceras personas en afirmativo. Ah. Pero si utilizas el do, ya no es afirmativo, es una pregunta. Ajá. ¿Ok? Uh-huh. Ah, de acuerdo. Gracias. Ajá. Así sería, yes. Así sería, ok. Ya vamos a tener un poquito más de ejercicios para tener una mejor, pues, noción con respecto a eso. Ok. Vamos a ver. Ok, déjenme ver. Bien, tenemos estas cosas, ok. Oneida Chicas y Nelly Pineda, las cosas que ellas sí hacen. Aquí están. Look at this. Do. Lo que ellas hacen es esto. Lo que ellas no hacen es esto. Ok. Ricardo Mata y Max Pinto. These are the activities that they do. Estas son las actividades que ellos hacen y don't, esas son las actividades que ellos no hacen, ¿ok? Vamos primero con Marcela, ¿me ayudas? Oneida Chicas en Nelly Pineda. Create. Quizá okay. Hay tres cosas. Ok. Do you create software? Simplemente create software. Ajá. Create software. Uh-huh. Repair computers and install antivirus. Antivirus, bien raro. Antivirus. Ok, thank you. Rigoberto, vamos a hablar de las cosas, the things that they don't do, las cosas que ellas no hacen. Sell computer program. Exchange information about program. Ok, thank you. Edwin, Ricardo Mata en Max Pinto. Let's read what they do. Vamos a leer lo que ellos hacen. Keep track on the sales. Mm-hmm. Write reports with new merchandise. Aha, merchandise. Buy new merchandise. Thank you. Yes, here we have this. And let's listen to Xochitl. Let's read what they don't do, lo que ellos no hacen. Receive money from sales. From sales. Decide what to buy. Thank you. Okay. Now, vamos a contestar yes or no acá. Sé que aquí se han equivocado, ¿verdad? Pero tenemos 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Okay. Voluntarios para estas preguntas. Vamos a escribir yes they do o no they don't. Ok, vamos a escuchar algunos. Oscar, recuerde que le voy a poner la información de regreso, ¿verdad? Ok, what number, Oscar? Number one. Mm-hmm. Es no, hay que leerla. Do Oneida. Do Oneida and Nelly work with software. Ajá, ¿tú qué crees? Yes or no? No. Ok, work with softwares, trabajan con softwares. Posiblemente sí, Oscar, porque aquí dicen create softwares. Okay. O sea, estas cosas son las que se hacen. Ok, en este caso vamos a escribir aquí. Yes, they do. Edwin, what number? Number two, ajá. Do Oneida Nelly say antivirus? Antivirus. Vamos a ver acá. ¿Ellas venden antivirus? Yes, do. Aquí dice don't. Aquí estas son las cosas que ellas no hacen. ¿Verdad? Entonces, lo que sí hacen es install antivirus, ¿verdad? Pero no venden
antivirus ni programas. Entonces vamos a escribirle que don't Marcela, yeah, one number. Number three. Ok, number three. Do Ricardo and Max get money from sales? Sales. Ajá. ¿Ellos reciben no, dinero? No, they don't. Aquí, exacto. They don't. Ellos no lo hacen. Uh-huh. Entonces sería no, they don't. Ok, tenemos a Rigoberto. Hi. Number four. Number four. Do Ricardo and Max write reports? Ajá, write reports. Vamos a ver aquí en la información. Sí, Ricardo y Max write reports. Yes, they do. Okay, yes, aquí aparece write reports. Yes, they do. Okay, Mayeli. Number five. Okay. Do Ricardo and Max repay computer? Oh. No, not they don't. Okay, no, they don't, right? Thank you. Edwin, creo que se me queda, ¿verdad? Ya participé en la dos. Ah, ok, no problem. Vamos con, entonces, con la última que tenemos acá. Josué, chicas, yes, tell me. Número 6. Do Oneida and Ellie install programs? Ok, vamos a ver acá entonces. Ajá. No, they don't. No, they don't. Vaya, puede que sí, porque aquí, pues, como dice, they install antivirus. Como antivirus es un programa, puede ser que. Yes, they do. Entonces, si se dan cuenta, solo se contesta yes or no. En este caso, they do. ¿Ok? Bien. Ya para terminar, 20 minutos. Lo único que vamos a hacer acá es agregarle do, ¿verdad? Y algunas otras palabras para formar las preguntas. Les doy un par de segundos para que le den una revisada y luego vamos a escribir yes or no. ¿Ok? Démosle una revisada y ya vamos a participar. Do you... Ok, volunteers, eso va a ser bastante fácil. Lo vamos a hacer rápido, ok. Marcela, what number? Number one. Ok. Do you work in this company? Ok. Yes, I do. Ok. Yes, I do. Thank you. Ok, Oscar. Thank you, Marcela. Number three. Mm-hmm. Do we listen customer? Mm-hmm. Mm-hmm. Yes, we do. Yes. Yes, we do. Thank you. Okay, who else? King Mas. We have number two, four, and five. Remember to Eliel. Hello. Hello, teacher. And the number two. Yep.
Okay, do they check the... Yeah. No, they don't. Okay, no, yeah, they don't. Thank you. Okay, number 4 and 5. Here we have, okay, Mayeli. Number 4. Mm-hmm. Do you buy the new material? Okay. Sería, do I? Mm-hmm. I, okay. Mm-hmm. No, I... Mm-hmm. No, I don't. No, I don't, thank you. Perfect. Okay, y tenemos a Josué Chicas, hello. Hello, number 5. Mm-hmm. Does Milena and Pablo design mm-hmm. logo? Design. Mm-hmm. Design, yes. Logo. Yes. Yes. Y ahí dice yes. Yes, they. Yes, they. Mm-hmm. Do. They, perfect. They do. Very nice. Todos lo hicieron muy bien. No se me equivocaron. Thank you. Okay. Now let's move to the other part. La otra parte es esta. Les había dicho que do es para la mayoría de oraciones. En pregunta, para las terceras personas siempre vamos a tener does. Does al inicio, ¿verdad? Pero aquí a estos verbos ya no le vamos a agregar S, ¿ve? Aquí no tiene S, ni aquí, ni aquí, ni aquí, ¿ok? Necesitaré que me ayuden leyendo acá. Vamos a comenzar con Fer. Can you help me? Does she? Para okay. La afirmativa decimos does y la negativa doesn't, ¿ok? Ok. Does she ask for assistance? Mm-hmm. Yes, she does. Yes, she does. Yes, no, she does. Doesn't. Doesn't. Thank you. Very good. Very good. Ok, Rigoberto, does number 2. Does he drive the truck on weekend? Mm-hmm. Yes, he does. No, he doesn't. Thank you. Okay, maybe we can have Oscar. Number 3, please. Hi, teacher. Mm-hmm. Does Elena make phone calls? Calls, perdón. Yes. Yes, she does. No, she doesn't. Okay, yes, she does. No, she doesn't. Okay, thank you. And we have the last one. Maybe we can have Xochitl, please. Okay. Does your company check the police? Policies. Yes, it does. Mm-hmm. Okay, perdón. Policies? No problem. Yes, it does. No, it doesn't. Okay. Thank you. Good, good, good. Muy bien. Continuamos ahora con la otra parte. Vamos con la última ronda. 13 minutos and we finish. Describe your weekend routine. En este caso, tenemos acá que nos hace falta Xochitl. Can you help us, please? Yeah. Describe your weekend routine. Okay. On Saturday, I take a shower, I breakfast, and I go to church. Then I clean my room. I have a lunch, and finally, we have dinner as a family. Mm-hmm. On Sunday, I wash my clothes, I watch TV, I share with my daughter. After watch a movie with my family, and finally I sleep early. Okay, very nice. Thank you. It sounds really good. Okay, Teresa, are you there? ¿Estás por ahí, Teresa? Yes. Okay, can you say what about you? Describe okay. Your weekend routine.
On Saturday, I take a shower and breakfast. And I go to work and check email and coordinate delivery of equipment. And after, I visit my mom. Okay, very nice. Thank you. Sunday, I have a breakfast at my mom's and attended to my business. You attend your business. Okay, that's really positive. Thank you. Okay, it sounds really good. Okay, now let's go with Francisco, are you there? Hi. Hello. Hi. Mm-hmm. Please. On Saturday, I supermarket, then I come, and Sunday, go to church, after I have lunch. And finally, no sé si es rest family o family rest. Ahí sí. Family rest. Uh-huh. Okay. Thank you. Very good. Bien, no sé si está por acá Mayra, Benjamin. Okay. If not, vamos a hacer lo último. Nos quedan simplemente, pues, ya 10 minutos. Bueno, sí, como 10 minutos. Y vamos a trabajar en esto. Conversation one was complete yesterday. Fue completada la número uno ayer. Hoy vamos con number two. Miren qué corta es esta. Ok. Conversation two dice de la siguiente manera. What drinks do you like? Fíjense bien, aquí estamos ya con las preguntas. What drinks do you like? I like tea and I like juice. Fíjense bien, juice. Ok. Hot tea or cold tea? Both. What about you? I like coffee and hot chocolate. Oh, I like both too. Muy bien. Aquí tenemos juice. Así, ¿ve? Juice. Así se pronuncia. Y aquí es chocolate. No es chocolate, es chocolate, ¿verdad? ¿Qué bebidas te gustan? Me gusta el té y me gusta el jugo. ¿Té caliente o té helado? Ambos. ¿Qué hay sobre ti? Me gusta el café y el chocolate caliente. Oh, me gustan ambos. Ok. Just chocolate. Ok, maybe we can have this conversation. Alexis, ¿me puedes colaborar enviándola, please? Y va a ser la última práctica que vamos a tener. Thank you, my friend. Una conversación bastante corta. Okay. So, see you in a couple of seconds. Vamos a practicarla y terminamos.
Okay, we're going to practice. La última práctica antes de pasar la lista. Volunteers, voluntarios. I think we're going to finish. Okay, Edwin. Yes. Sí, me tocó con Melvin. Please, go ahead. Okay. What drink do you like? I like tea and light juice. Hot tea or cold tea? But what do you? I like coffee and hot chocolate. Oh, light wood too. Okay. Okay, very nice. Thank you. Vamos con Brandon. Hi, teacher. Okay. We, let me see, with Marcela. Okay, please go. Okay. What drinks do you like? I like tea and I like juice. Hot tea or cool tea? Both. What about you? I like coffee and hot chocolate. Oh, I like both too. Okay, thank you. Good. And Josué Chicas, contigo terminamos, please. Okay. Me tocó con Teresita. Okay. Yes. Okay, comienzo. What drinks do you like? I like tea and I like juice. Hot tea or cold tea? Both. What about you? I like coffee and hot chocolate. Oh, I like both too. Okay, thank you very much. Bien, vamos a terminar hasta acá porque debo de pasar lista. Okay, my friends. Porque el tiempo se nos fue. Necesito que estén pendientes para decir hi, hello, goodbye. Al Brandon Alexis. Hi. Hi, teacher. Okay, thank you, Christian. No tenemos acá. Hi, teacher. Okay, Christian, sí está por acá. Okay. Daniel Bonilla. Okay, Ernesto. Yes, right. Hi. Okay, Fanny Francisco. Hi, teacher. Thank you. Fernanda. Hi, teacher. Okay, Fernanda, te quedas al final, please. Okay. Okay, Eliel. Hi. Hi, teacher. Thank you. Antonio. May you rest, teacher. Okay, you too, my friend. Edwin. Hi, teacher, present. Okay, thank you, Josué Isaac. Hello. Hi, Karen. Hi, teacher. Benjamin, thank you. Hi, teacher. Okay, Marcela. Hi, teacher. Okay, good. Mayeli. Hi, teacher. Mayra. All right. Melvin. Good night, teacher. Good present. Night. Oscar, thank you. Rigoberto. Good night. Good night, Teresa. Hi, teacher. And Xochitl. Thank you. Hi, teacher. Okay, thank you very much. Okay, my friends, see you tomorrow. Mañana les envío la otra speaking activity para el día de mañana. Solo dos días más y salimos de vacaciones, okay? Have good night. Pasa buena noche. Good night. Bye, bye. Good night, teacher. Good night. Bye. Bye, good night. Good night, goodbye. Ok, Fer, vamos a ver acá. ¿Tienes alguna duda o alguna pregunta con respecto a la plataforma? No, la plataforma es, de hecho, siento que la manejo bien. No tuve ningún inconveniente. Bueno, no tengo ningún inconveniente de hacer las tareas. Sin embargo, ya avancé un poco porque vengo bien tarde a la casa, entonces
a veces vengo pasada a las 8:30, entonces trato de avanzar en el día cuando, o cuando vengo, o cuando vengo ahí en el bus, para avanzar un poco con las tareas, porque lo que he visto es de que se repiten un poco las cosas en las plataformas, lo que son las tareas. Entonces sí, no siento que me ha costado mucho. Son bastante similares, si te das cuenta, se parecen bastante. Ajá, sí. Entonces, como que la misma estructura a veces te quieren evaluar. Ajá, entonces, uh-huh. Pero es por eso mismo, porque cada tarea son 5 preguntas fáciles de contestar, ¿verdad? Rápidas. ¿Ok? Sí. Con respecto a la clase, ¿hay algún tema que consideres que está un poco complicado, confuso? No, solo siento que a veces se me traba la lengua cuando estoy pronunciando. Ah, no, no te preocupes. Hay unas palabritas de que sí se me va como pronunciarlas. No te preocupes, recuerda que todo es cuestión de práctica. Por eso es que las speaking activities están diseñadas para que las elaboren un poquito antes de la clase. Y uh-huh. principalmente que las practiquen antes de la clase, porque si las practicas antes de la clase, quiere decir que ya para el momento de tu participación vas a tener menos presión, menos inseguridad. Uh-huh. Entonces yo te sugiero que eso. Y con las conversations, la práctica pues sirve para eso. Sé que a veces okay. es complicado el poder practicar porque no hay mucho tiempo, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Pero sí, pues es para eso, ¿verdad? Entonces. Sí, más que todo lo que, bueno, ahorita porque no he tenido tiempo, no he podido descansar sábado y domingo completo. Uh-huh. No porque lo que he querido estar haciendo, pero como no me puedo estar desvelando mucho porque me toca madrugar bastante. Uh-huh. Entonces, los fines de semana tengo planeado mejor estar practicando, viendo las clases de lo que siento que me trabo un poquito más la lengua para poderlos pronunciar bien y no que se me trabe mucho la lengua. No, claro. Pues, para irla desarrollando poco a poco. Recuerda que es un proceso, ¿verdad? Para generar fluidez es eso, ¿verdad? Poco a poco ir práctica. Trata de escuchar bastante canciones en inglés, ¿verdad? Eso ayuda uh-huh. bastante. Y cuando sea el tema de las canciones, trata de aprenderte los coros y cántalos. Normalmente uh-huh. estamos muy expuestos al inglés, pero solo auditivamente. Entonces nosotros solo estamos escuchando, pero no nos tomamos, digamos, el tiempo para pronunciarlo. Uh-huh. Entonces por eso es que la gente después te dice, yo lo puedo, yo lo escucho, yo lo entiendo, pero no lo hablo. Es por eso mismo, ¿verdad? Uh-huh. Así que, pues, sí, eso sería principalmente, ¿verdad? Dedicarle tiempo a lo de la práctica, lo de las speaking activities, si puedes, ¿verdad? Anticiparte. Sí. Uh-huh. Y eso, Fer, si no tienes mayor duda, mayor, dificultades, pues, eso sería todo, ¿verdad? Me alegra ver que estás avanzando poco a poco, recuerda, no te frustres. Sí. Hay momentos que vas a sentir fácil, más o menos, y otra vez un poquito complicado, pero de eso se trata. Okay, teacher. Pasa bien, noche, entonces. Gracias, igualmente, teacher. Good night. Bye. Bye, good night.